Y mencionamos los 30 años de la AMIA. Y vamos a hablar con Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, familiar de una de las víctimas de aquel atentado en nuestro país, que tuvo su ida y venida a lo largo del tiempo con la búsqueda de verdad que no encontramos. Todavía no encuentran los deudos, no encuentran los familiares, no encuentran la República Argentina. Diana tiene la gentileza de atendernos, está en ruta iniciando un viaje, así que esperemos poder escucharla bien estos minutos para no dejar apagar el reclamo en lo que tiene que ver con, bueno, la fecha puntual del viernes, del día D que se conmemora, pero esto es agenda de todos los días del año, ¿no? Y de todo el tiempo hasta que haya justicia. Diana, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. En viaje, decíamos, así que valoramos doble la posibilidad de charlar estos minutos después de los actos del viernes. Primero, ¿qué queda del viernes de lo que fue el acto que hizo Memoria Activa frente a tribunales? Ustedes van frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar. Sí, correcto. Nosotros empezamos a estar en ese lugar muy poquito tiempo después del atentado, en un reclamo de justicia, y nos vimos precisamente en la Plaza Lavalle durante 10 años, cada lunes por la mañana a las 9:30. Como que es un lugar que sentimos como nuestro y tiene una significancia particular porque está frente al Palacio de... Nosotros le decimos de la injusticia, ¿no? Que en su momento, en el año 94, cuando empezó el reclamo, ahí trabajaban y funcionaban los tribunales federales, ¿no? Que hoy están en Comodoro Py. Y de todos modos, nos parece que es un lugar que tiene simbólico, ¿no? Que tiene muchísimos simbolismos para nosotros porque tiene que ver con la justicia o con la falta de justicia precisamente en nuestra causa. Totalmente. ¿El hoy de la causa cómo lo evalúan? Bueno, el hoy de la causa, 30 años después, es prácticamente sabemos lo mismo que sabíamos hace 30 años, lo cual habla de un fracaso terrible, ¿no? Por parte de la justicia, por parte de la política también, porque es una causa que nunca ha estado en agenda política de ningún gobierno. Y difícilmente después de 30 años podamos retrotraer este daño tan terrible que se le ha hecho a la causa, porque bueno, hay situaciones de las investigaciones judiciales propiamente dichas que no tienen manera de subsanarse, ¿no?, con el tiempo. Uh-huh. Estamos charlando con Diana Malamud, integrante de Memoria Activa. Decís, a lo largo del tiempo, nunca ningún gobierno estuvo cerca o intentó estar cerca de la verdad o profundizar la investigación. Hubieron matices. ¿Cómo ves este momento actual, en el cual el actual gobierno, por ejemplo, reivindica como figura principal de la historia argentina a Carlos Saúl Menem y vuelve a restituir un servicio de inteligencia del Estado, una CIDE, que tiene mucho que ver, tuvo que ver ese organismo también con todo lo que fue el atentado y el encubrimiento, seguramente, según indican todas las pruebas? Totalmente. Es la verdad que es una vergüenza, pero es un bochorno también, ¿no? Es terrible que eso esté sucediendo, es terrible que se honre la figura de quien fuera uno de los mayores encubridores del ataque contra la AMIA, y que se retrotraigan las leyes que de alguna manera, muy despacito, habían de alguna manera, no sé si evolucionado, modificado, para bien, que bueno, ahora vuelve todo para atrás y volvemos a tener esta CIDE que tanto daño hizo a la causa AMIA y a muchas otras causas, pero bueno, en particular a la causa AMIA, que es la que conozco. Sí. Del proyecto de Bullrich de declaración en ausencia de los acusados, ¿qué opinan? A ver, ese es un proyecto de ley que está dando vueltas hace muchísimos años. En realidad no es un tema del instrumento, si el instrumento es bueno o es malo, porque puede ser, es un instrumento que muchos países tienen y lo utilizan y es bueno, ¿no? El tema es si sirve o no sirve para nuestro país, en particular para la causa AMIA, es un instrumento que no nos sirve para nada. En primer lugar, porque la mayoría de las pruebas que tenemos contra los acusados que están hoy con alerta roja internacional son en general pruebas de inteligencia, no pruebas judiciales. Y para que un juicio, digamos, entre comillas,
razonable o creíble pueda ser llevado a cabo, lo que es necesario son necesarias pruebas jurídicas, no pruebas de inteligencia. Con lo cual, más allá de que pareciera un proyecto de ley hecho a medida de la causa AMIA, difícilmente pueda servir positivamente, por lo menos para la causa AMIA. Como aquel tan cuestionado memorándum, ¿no? Que al final nunca se pudo aplicar. Exactamente, sí. Por eso, no es un tema, yo siempre insisto que no es un tema ni de leyes ni de instrumentos, sino es un tema de política y de justicia, ¿no? De realmente tomar la decisión política de investigar a fondo y de que se llegue a la verdad. Por eso no hacen falta leyes nuevas, lo que hace falta, si hubiesen cumplido las que tenemos, hubiese alcanzado. Diana Malamud, de Memoria Activa. Diana, no te queremos robar mucho tiempo más en este inicio de viaje que tenés en la ruta. Aparte, seguramente en algún momento perdemos señal, así que queremos aprovechar cada segundo con vos. La última que te hago tiene que ver con el contexto geopolítico global, lo que está pasando con Israel y Gaza, lo que está pasando con las declaraciones de Irán, del Estado Islámico de Irán, de la República Islámica de Irán, que el gobierno argentino tomó como amenazas. Bueno, claramente AMIA y la Embajada de Israel, esos atentados, estuvieron también dentro de un contexto geopolítico, más allá de las conexiones locales. ¿Cómo lo ven los familiares hoy todo eso? Sí, bueno, en primera persona, no sé cómo lo ven los familiares. Lo que te puedo decir es que AMIA siempre ha sido una causa que ha estado circunscripta en temas de geopolíticos, que algunos tienen que ver con la causa AMIA y otros nada tienen que ver con la causa AMIA. Con lo cual es algo complicado, pero y también creo que sobre las acusaciones que entendí o amenazas del gobierno iraní que han salido en algunos medios las últimas semanas, lo que puedo decir es que esto ha ocurrido muchas veces, reiteradas ocasiones hemos escuchado, y no sé, la seriedad de estos medios, yo la verdad que desconozco la seriedad de estas alertas, me imagino que el gobierno evaluará con la gente idónea, ¿no? La veracidad de estas alertas. Última hora, sí, Diana, y muchísimas gracias de vuelta. ¿Cómo recibiste como mujer los dichos del presidente de la AMIA en el acto que hicieron frente a la sede de la organización? A mí me parece, mira, yo la verdad no quisiera hablar de temas que no corresponden a la causa AMIA. Creo que el presidente de la AMIA habló mucho y dijo poco respecto de la causa AMIA, que ese es el gran problema, porque debió haberse referido a los temas de la investigación principal y del encubrimiento, que ni siquiera mencionó en un largo discurso que brindó, ¿no? Sí, perfecto, excelente. Comprendido y respetado. Muchas gracias, Diana, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Diana Malamud, familiar de víctimas de la AMIA, integrante de Memoria Activa. Bueno, lo último que le refería era las declaraciones que el viernes nos impactaron del presidente de la AMIA, acusando al feminismo de no haber hablado de las mujeres israelíes atacadas en Gaza. Como dice Diana Malamud, nada tiene que ver eso con la causa AMIA y es un posicionamiento político personal, sin nombrarlo. Diana Malamud, dirigente de Memoria Activa. Bueno, pasó el viernes, los 30 años fueron el viernes y no se apaga la causa, no se apaga el reclamo de justicia, igual que todos los reclamos de justicia que tiene vivo nuestro país, que a veces para los medios de comunicación masivos a nivel nacional se quedan en el día del calendario, de la fecha, y después se olvidan completamente, desvirtúan, desvían, olvidan, tapan, esconden. Bueno, no tiene que ser así, es todos los días, por eso hoy fuera de agenda ya quisimos hablar con Diana Malamud y sostener el reclamo de justicia y de investigación por los asesinatos, por la masacre de la AMIA que cumplió el viernes pasado sus 30 años.